Vamos a presentar algunos datos. Algunos datos sobre la situación de la COVID-19 en Colombia. Y vamos también a comparar con otros países a Colombia. De la fuente de información Coronavirus Resources Center, siendo las 5:22 p.m. hora de Colombia, nos damos cuenta que el número de casos confirmados en el mundo es de 71.521.182. Y en total hay 1.602.163 muertes. 1.602.163 muertes. Hay una proporción de letalidad en el mundo . Vamos a hacer el cálculo de la proporción de letalidad . La proporción de letalidad sale dividiendo el número de muertes entre el número de casos. Y nos está dando una proporción de letalidad de 2.24. 2.24%. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada 100 personas que en el mundo se contagian y su caso es notificado, es confirmado, por cada 100 personas, 2.24 personas fallecen. 2.24 personas fallecen. Por lo que es lo mismo, en el mundo están muriendo por cada 200 casos contagiados confirmados, están muriendo 4 personas. Están muriendo 4 personas. Colombia, en este momento, según esta fuente, tiene 1.408.809 casos. 1.408.809 casos. Y Colombia está reportando un total de 38.669 muertes. 38.669 muertes. Ahora veamos la proporción de letalidad en Colombia. Hacemos el cálculo de 38.669 entre el número de contagiados confirmados
sea, 38.669 muertes entre 1.408.909, y nos está dando 2.74. 2.74. ¿Eso qué quiere decir? Que en Colombia, en este momento, se están muriendo por cada 100 personas contagiados, se mueren 2.7, 2.74. Una proporción de letalidad mayor que la proporción mundial promedio. La proporción mundial promedio, les había dicho, que está en 2.24. Y la proporción de letalidad en Colombia está en 2.74. En 2.74 está la proporción de letalidad en Colombia. En Colombia, por cada 200 personas, por ejemplo, se están muriendo más de 6 personas. 6 personas. Por lo menos 6 personas se mueren. ¿Ya? Y en el mundo se están muriendo por lo menos 4 personas. 4 personas. Y en Colombia se mueren, por lo menos, se están muriendo por cada 200 personas, se están muriendo 5.48 personas. 5.48 personas. Esa, la proporción de letalidad en Colombia es de 2.74 y la proporción de letalidad en el mundo es de 2.24. Colombia en estos momentos está confirmando un total de 1.408.909 casos y muertes 38.669. Según la fuente Coronavirus Resource Center de la Universidad de Johns Hopkins, Colombia está ubicado. El primer país en el mundo es Estados Unidos, con mayor número de contagios. Luego le sigue India, luego le sigue Brasil, luego le sigue Rusia, que es el cuarto. El quinto es Francia, Reino Unido, Italia, Turquía, España y Argentina es el décimo. Argentina es el décimo país en el mundo con mayor número de contagios y después sigue Colombia. O sea, Colombia es el país número 11. Colombia es el país número 11. Y en cuanto a muertes, el primer país con mayor número de muertes es Estados Unidos. El segundo país es Brasil. Tercero es India. Luego México. México es el número 4. El cuarto país del mundo. Después sigue Reino Unido, luego Italia, después Francia. Francia es el séptimo país. Francia es el séptimo país. Luego sigue Irán, octavo. España, noveno. Rusia, número 10. Argentina es el número 11 y Colombia es el número 12. Colombia es el número 12. El país número 12 con mayor número de muertes. El país número 12 con mayor número de muertes. El primero es Estados Unidos, luego Brasil, India, México, Reino Unido, Italia, Francia, Irán, España, Rusia, Argentina y Colombia. Argentina y Colombia. Entonces, Colombia es el país número 12. Número 12. Thank you.
Si nosotros analizamos dos aspectos, dos datos que son interesantísimos porque ponen a todos los países en la misma balanza, en la medida que ubican a los países bajo un solo denominador común, una población de 100.000 habitantes, una población de 100.000 habitantes. Entonces, hay dos aspectos epidemiológicos interesantísimos, que son casos por 100.000 habitantes y muertes por 100.000 habitantes. Primero vamos a analizar casos por 100.000 habitantes. Y en casos por 100.000 habitantes nos damos cuenta que para esto tenemos en cuenta la fuente de información RTVE pequeña e.es noticias de Sulim, mapa mundial del coronavirus, siendo las 5:33 p.m. en Cartagena, Colombia. Con base en esa fuente, nos damos cuenta, es una fuente que presenta todos los países y los agrupa por hojas de 16 en 16. Colombia todavía no aparece en la primera hoja con países con mayor número de casos por 100.000 habitantes. O sea, dentro de los primeros 16 países no aparece. Tampoco aparece Colombia en la segunda hoja, pero ya Colombia sí aparece en la tercera hoja. En la tercera hoja, Colombia es el país número 43 en el mundo, 43 en el mundo con mayor número de casos por 100.000 habitantes. Colombia tiene 2.837.76 casos por cada 100.000 habitantes. 2.837.76 casos por cada 100.000 habitantes. Es superado por 42 países. Dentro de esos 42 países le menciono que superan a Colombia entre muchos, porque son 42 países que superan a Colombia, pero para enunciar algunos, Costa Rica, Italia, Chile tiene 3.042.21 casos por cada 100.000 habitantes. Perú tiene 3.066.48 casos por cada 100.000 habitantes. Suecia, 3.145. Vamos a dar número entero. Brasil, 3.263. Apareciendo ya en la segunda hoja, superan a Colombia países como Argentina, 3.347 casos por cada 100.000 habitantes. Los Países Bajos, 3.560 casos. España, 3.698 casos. Estamos en la segunda hoja. Israel, 3.999 casos. Panamá, 4.995.9 casos por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos, 4.897.19 casos por cada 100.000 habitantes.
Recordemos que Estados Unidos es el primer país con mayor número de casos. Y en materia de casos por 100.000 habitantes, Estados Unidos tiene 4.897 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, Estados Unidos no es el primer país en esa lista. El primer país en esa lista es Andorra, después el Luxemburgo, Montenegro, San Marino, Bahrein, República Checa, Bélgica supera a Estados Unidos, Qatar, Georgia, Armenia también supera a Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 11 con mayor número de casos por cada 100.000 habitantes. Es el país número 11. Ahora vamos a observar el ítem muertes por cada 100.000 habitantes de la misma fuente. Vamos a observar el ítem. Muertes por 100.000 habitantes. Colombia no aparece en los primeros 16. Tampoco aparece en los primeros 16. No aparece Colombia. En muertes por 100.000 habitantes, en los primeros 16 no aparece. Tampoco aparece Colombia en los primeros 32. Sí, Colombia sí aparece en los primeros 32, porque Colombia en este momento tiene 77.89 muertes por cada 100.000 habitantes. No aparece en el primer grupo de 16 de la fuente, pero sí aparece en el segundo grupo dentro de los 32. Exactamente, Colombia sería el país número 27, el país número 27 con mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes. Superan a Colombia, Panamá, así como para enunciar algunos, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil, Francia, República Checa. Estos hacen parte de ese segundo grupo del 16 a 32. Y en el primer grupo, superando a Colombia, aparecen países como México, Estados Unidos. Estados Unidos es el país número 15 con mayor número de muertes por 100.000 habitantes
90.91, 90.91 muertes por 100.000 habitantes. Tiene más muertes por 100.000 habitantes que Colombia, 90.91. A pesar de ser el país con mayor número de muertes en el mundo, no es el país con mayor número de muertes por 100.000 habitantes. Estados Unidos está ocupando el puesto número 15. El primer puesto lo ocupa Bélgica, luego San Marino, Bélgica con 155.62 muertes por cada 100.000 habitantes, luego San Marino, después Perú, 114.2 muertes por cada 100.000 habitantes, luego Italia, después España, luego Andorra, Macedonia del Norte, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Reino Unido, Moldavia, Montenegro, Argentina, Estados Unidos y México. Estos son los primeros 16 países. Y ya en el segundo grupo, donde aparece Colombia, el número 17 es República Checa, luego Francia, después Brasil, después Chile, después Armenia, después Ecuador, después Bolivia, luego Panamá, después Bulgaria y después Colombia. Este es un ítem importante porque refleja el impacto que tiene la COVID-19 en la población en cuanto a número de muertes. Usted sabe que la muerte es la consecuencia más aterradora, la que nadie quiere que sucedan por alguna enfermedad, la muerte. Entonces, porque contagios pueden haber muchos, pero es importante que no se mueran las personas, que no se mueran las personas, que la proporción de letalidad sea pequeña, que la proporción de letalidad sea también pequeña, ¿ya? Pero nosotros nos estamos dando cuenta que Colombia en este momento aparece en el grupo número 2, donde están desde el país número 17 al 32, y Colombia en estos momentos es el número 27. Es el número 27 con mayor número de muertes por cada 100.000 habitantes en el mundo. En el mundo. Entonces, así hemos culminado este pequeño informe sobre algunos datos epidemiológicos de la COVID-19 en nuestro país, Colombia, América del Sur. Les habló Juan Carlos Gómez Piñeres, médico de profesión. Felicidades. Gracias.